Kennst du den Lehrlingsbuch? Selbst nur leichte Monitrix, Solopia. Und Schiff, das ist mein. Si quieres con mi equipo, manzología. Arriba aquí, copa de Ricky Archeres, suelto acá, Julip, por Caché, por Pies, por un ejemplo, con Chubel Seguridad, loco, caja. Arriba, rezo mi castellán, con ejemplo, que te ocho de papá, solo arma Dios. Que ves ser gol, mayor ser ajá, que se varía a la red de desarrollo humano. Ya no me acuerdo de ajá, mami, o urán, con tu red celular, a banana de chile, con ita, timid, urán, tu boca timid, Guatemala, con chinquija, por de rebuquilla, la gente está, y nada de chile, pero ya con lo mando, y ya es que te eché, y van a ser ese, y van torche de mí. El chanín que tapa en un mima guaní que te hizo la coquilla o virja que está en cuenta de che que está en cuenta sobre la tercera pero el recurso al che y ya baja chetes recorte en mí remocote quija que no me escucha guakimik guakimik pa que está aquí apanto pop chatecuna chatecuna para la que lo vi acá, donde que lo vi en un poco ya, donde que se vive que le lo. Porque la Raúl Sik se te deja. Raúl Sik que te dic más el che, que te lo re. Supone que el traje, que te expuso, supone que van a ser para que me compate que es el caja. Porque el caja ha de quedar, Jutsil ha de curar con Chacharubik que comenzó. Chacho, ajá, y yo que me hice bien lo que ya, que te llevo chacho, porque si me contiene, pero me está para cuidar la caja, entonces que pe ya vi o que se el chico que cam chupan o que cam chupan de agua, mejor que capan un tojo, que capan que te lo, que tanto capan que tanta chica, que tan alta. Me quedé sacado de ti, me quedé perdonado de ti, yo pago que lo veo que entraja, donde voy en cuatro. Se acusa que el vídeo se ha entraja, se refleja, ¿qué tiempo voy a hacer? Mi nombre es Edgar Eduardo Juan Vázquez, soy el coordinador del Departamento de Agua de Santa Lucía, Otatlán. El mantenimiento que nosotros realizamos en los sistemas de agua es la desinfección de los tanques, dos veces al año, con coordinación siempre con el centro de salud, los corpores y el fontanero, y se hace la realización de la limpieza de las cajas de captación y se realiza también lo que es se realizan las llaves de paso, eso es trabajo del fontanero. Y la limpieza del tanque que se realiza cada dos meses es lo que se hace del mantenimiento en el caso de Guadalajara. Por una jefa, ojo un registro que tiene un caja para el curso y la caja para que me cuente camino y cuente esa chica. Entonces la reo chica que está en mox vinaco o un kilobo o que todo, son si por la caja, me cacaste por caja. Porque la también viene que tal que hace el otro más luz, entonces mismo toque, pero la chica es que es yo que no puedo cuidar, ¿verdad? La chica es yo que tengo un poco de así, un poco de cash y me capaz de cash re, porque también el tú llegó que el vi, lo pasé, para el cash, entonces la misma, cuatro veces. Pues más de mí, más de mañana un poco más y su echala, chamela, deja. Todos los beneficiarios, pues, gracias a Dios que sí están cumpliendo con sus pagos y están al día más que todo. Y sí, nos lo está cubriendo total el gasto. Nosotros aquí lo que hacemos con los 81 usuarios de todo este servicio de agua,
Lo que hacemos nosotros para concientizarles, en una reunión masiva, siempre le llevamos de acuerdo a este reglamento del agua, de este proyecto. A la cual, a la vez, si yo le llamo a la gente, como esta es una Biblia, especial lo llamo yo así, porque esta nos indica los pasos, la forma, las sanciones y de todo, dice este reglamento. Para concientizar a la gente, lo que nosotros hacemos, reunirnos y hablarnos. ¿Cuál es la razón que no están al tanto del pago del agua? Y de acuerdo a nuestro reglamento, lo explicamos así según el artículo 12 sobre la tarifa. La cuota de la tarifa mensual será definida de acuerdo a los gastos que se necesita para la administración, operación y mantenimiento del sistema, más el costo de la energía necesaria para impulsar el agua. La tarifa debe de cancelarse en las fechas propuestas por el comité en casa del tesorero. Y entonces hemos hecho conciencia a toda la población de que cuidemos el vital líquido, porque es de mucha importancia, y hemos luchado aquí también con aquí en la población, aquí en la municipalidad, de modo que el servicio pues se mejore, que mejoremos el servicio, y sobre todo hemos suplicado también, porque nos hemos dado cuenta aquí a veces hay morosos, ¿verdad?, que pasan meses, hasta años y no pagan el vital líquido. Entonces hemos estado trabajando con eso para que todas las personas estén pagando, haciendo su pago puntualmente. La importancia de la utilización de los medidores en el municipio, ¿verdad?, es muy importante por el uso excesivo del agua que se está haciendo en nuestro casco urbano, ¿verdad? Por eso es muy importante la utilización. Pues gracias a Dios, pues ya aquí a unos meses ya vamos a empezar a implementar eso, la lectura de los contadores, en modo para concientización de nuestra gente, para que hagan un uso debido al agua. Y la importancia, pues ustedes sabrán, de que es el para evitar un poco el mal uso del agua, para que en el futuro pues siempre contemos con el vital líquido, y para nuestro futuro del municipio pues tenemos que cuidar, y a la vez también invitarles pues cuidemos nuestros bosques, reforestemos en áreas de que ya están muy desoladas. Ese es mi mensaje para las la música también, ¿sabes qué tanto se hizo aquí? ¿Le pasará a hizo aquí? Porque además aquí lo vi, lo que ha ocurrido. Además que ya cuenta, ¿sabes? La UNS, ya te quitís de ha, estás más que ti, si verá un poco, si me quitís de ha, me que van a ser de ha, si me quedó sin que vi cuando se le quitía. Y que van a ir que ya tenemos, que jugar también lo ojo y ha, marchar que cantís de ha, también lo que está rico que sí, ya que cantísio, sino que gusta que van a ser de ha, para que ni un curso de ha, ni un que ya voy, se les coquía que aquí está más o la música sigue. Antes que nada, nosotras las mujeres, como le decía, hay que buscar un huacalito pequeño para no desperdiciar mucho agua de lavar, porque buscar un huacal grande agarra mucho agua y regar bastante agua. Y hay que cerrar los chorros de que no gotea, y la pila también hay que ver, como tiene una tapaderita, hay que ver lo que esté bien cerrada para que no se filtre el agua, se desperdicie. Y evitar a los niños también jugar el agua, desperdiciando el agua, para que sí, aquí en el futuro tengamos agua a todos nuestros pequeños hijos, de beneficios para ellos. Yo soy José de la Cruz Cutzal, alcalde municipal del municipio de Santa Lucía, Utatán, del departamento de Sololá. Santa Lucía, Utatán, se encuentra aproximadamente con una cantidad de 24.000 habitantes, ¿verdad? En el sentido de platicar sobre lo que es el agua, en Santa Lucía, Utatán, hemos tratado de involucrar lo que es la mujer, porque es la mujer el que actualmente tiene más contacto con el agua potable. Y hemos tratado de organizarlos para que de tal manera puedan utilizar de la mejor manera posible el agua potable. Otro de los implementos que hemos estado haciendo es
sobre los contadores. Actualmente en Santa Lucía, Utatlán, no tenemos contadores. El agua se ha utilizado como que sin ninguna medición. Y es muy importante que actualmente se implemente esto, ya que a través de los contadores nosotros podemos decir, bueno, qué tanta cantidad de agua utilizamos, y de esa manera también podemos pagarlo. Otra de las situaciones que hemos estado implementando actualmente es la cloración del agua. En Santa Lucía, Utatlán, también tenemos los nacimientos de agua que como que salen así nada más, sin que nosotros nos demos cuenta de qué calidad de agua estamos consumiendo. Y actualmente el gobierno central ha estado implementando en todas las comunidades que el agua sea clorada, y que de esta manera podemos decir que el agua que estamos consumiendo sea completamente de calidad. Otra de las situaciones es que estamos contemplando también y coordinando activamente con la mancomunidad lo que es el reciclaje de basura. El reciclaje de basura de alguna manera también contamina nuestras fuentes de agua, y con las comunidades hemos tratando de ver de qué manera ellos traten de ver las basuras, tratarlos de reciclar y de esta manera minimizar la contaminación de agua. Este programa lo estamos haciendo con todos los establecimientos educativos del casco urbano, para que realmente los alumnos, los maestros, los padres de familia se involucren y tengan esa sensibilización de que el agua que vamos a tomar realmente sea agua no contaminada. De esta manera estamos implementando también lo que son los abonos orgánicos, porque realmente hay mucha basura que lo estamos desperdiciando y tenemos que ver de qué manera lo vamos a aprovechar también. Es así como el casco urbano estamos trabajando fuertemente con la municipalidad, con las comunidades y con la mancomunidad Tzolo'ya, que está estrechamente vinculado con este trabajo que estamos haciendo en las comunidades. Yo tengo un cacno urbano, pues, una vez que estoy perdiendo tan chévere, yo que tengo un culero, todos que recibí, ya es un gusto de triste para mi papá. Yo que reitico más, una vez, pues la cabrín, yo que no soy un trabajo, yo que se acuerdo más, una vez, ahora se sabe y yo aquí, se propina, se tocó, que aquello se quiera trabajar para que el chachón trabaje, que lo chupando a mí. Se les va a decir, se te pone aquel, lo que te dijo, lo que te da la angustia de trabajar, se acuque se va a matar, pues, con un tirán que cansa que es, que quiero que te viní, pues, municipio de Santa Lucía, Utatlán.